las almas gemelas en este lugar. Un lugar bien concurrido y así quedó, así está, por los efectos del coronavirus. No hay personas, solamente policías resguardando el lugar. Es aquí el Times Square. Un lugar bien concurrido por todo el mundo, pero en estos días en donde la pandemia del coronavirus está azotando bastante, está dejando, pues, está ahuyentando a los turistas. Es más, nadie puede venir de Europa, no hay viajes, no hay turistas. Es lo que alimentaba esta gran ciudad. Esos hoteles, el Marriott Hotel, usualmente están siempre llenos, pero hoy no hay nada, está vacío el Río Hotel, no hay nadie, solamente quedaron, parece una ciudad que no tiene vida, bueno, a la vez tiene vida por las luces, pero no hay personas, no hay quien lo llene de energía, de vida, de sonrisa. Usualmente todo el mundo aquí tomándose fotografías, selfies, se toman la foto del recuerdo. Es el lugar en donde todo el mundo quisiera venir a conocer, a estar, a pararse, a llevarse un recuerdo, pero hoy los estragos del coronavirus, es esta la realidad. Al fondo vemos las escaleras rojas en donde siempre está lleno de turistas. Hoy es un día diferente, un día que no es normal como siempre, como todas las noches, como todas las tardes. Pero pues ojalá y pronto se componga este día, que vuelva a sonreír la ciudad, que vuelva a ser una ciudad grandiosa como siempre lo ha sido. Los hoteles llenos de turistas, de personas, con bastante trabajo para todo el mundo. Y todo el mundo ahorita están en cuarentena, resguardados. Y es lo que queremos enseñarles, lo que está pasando y lo que se está viviendo aquí en Times Square, aquí en Nueva York. Saludos a todos, ojalá y vean algo como es en Nueva York y lo conozcan por medio de este video. No olviden compartir. Gracias de antemano.